Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Seguimos en Mundo Agro, por supuesto, con toda la información para el sector productivo. Este tema nos pareció realmente interesante y tiene que ver con la actualidad para el hombre de campo. Alejandro Vigo visitando el norte, hoy con este encuentro de mujeres, contenta creo, ¿no? Sí, muy contenta, la verdad que venía pensando que son muy especiales las mujeres rurales, ¿no? Y que realmente más que mujeres rurales son trabajadoras rurales, porque no hay mujer en el campo que no realice esa tarea que muchas veces es silenciosa, así que para nosotros conmemorar y festejar en este caso con el Ministerio de Agricultura, con el programa que llevan adelante y de nuestra Secretaría fundamentalmente, estamos muy contentos de poder hacer este primer encuentro, creemos que no va a ser el último, para que las mujeres puedan debatir, que se puedan sobre todo informar, porque yo creo que esa es una de las características más elocuente de lo que viven las mujeres rurales, ¿no? Primero que las mujeres que viven en el campo, en las zonas rurales, son las que tienen mayor dificultad para acceder a la información, para ver acceder a los créditos, para ver cómo mejorar sus actividades. Así que para nosotros estas jornadas nos, además de alegrarnos y de la verdad de templarnos el alma, me parece que hace muy bien, porque Córdoba es una provincia que le debe mucho a su campo y de eso las mujeres tienen seguramente, creo yo, un rol muy importante que hay que destacar, así que estamos muy contentos con esta jornada, agradeciendo por supuesto a los intendentes, a los legisladores que nos acompañan y que han acompañado a las mujeres que hoy están aquí de los distintos puntos de la provincia, y también bueno la sociedad rural y en particular también al intendente de acá de Colonia Carolla que ha colaborado mucho para que podamos hacer esta jornada, así que muy contento y bueno esperando que hoy las mujeres también salgan de acá contentas con información, con herramientas para poder hacer de su tarea una tarea mejor y sientan que el Estado las acompaña y que tienen un gobierno provincial junto a los intendentes y a los legisladores departamentales que sin lugar a dudas se preocupa por nuestro campo, ¿no? Bien, y además del campo, bueno, con las políticas del área, ¿no? Que están en funcionamiento en los distintos pueblos, de a poco las casas cunas, la casa cuna que sigue en este caso habilitándose, varias en el norte, en Totoral, próximamente también. Sí, bueno, es una de las cosas que yo quiero contarles a ellas y en eso agradecer a los intendentes sobre todo, que son quienes ayudan a que ese programa, que también es muy importante para las mujeres rurales, porque como digo, la mayoría trabaja y acompaña a su familia y a su esposo y muchas veces son solas haciendo una tarea rural en el campo, en el terrenito que puedan tener. Entonces está bueno que el intendente las acompañe generando la sala cuna con nuestra secretaría para que ellas puedan dejar los chicos, que puedan ingresar al programa de protección a la embarazada. Muchas mujeres jóvenes hoy, la mayoría de las mujeres rurales no tienen obra social. Entonces, trabajar junto a ellas para, como digo, lleven hoy toda la información y las herramientas necesarias para fortalecerlas en su rol, primero de mujeres y segundo de trabajadoras, ¿no? De trabajadoras rurales que a veces cuesta reconocer. Así que contento y muy agradecida por esta jornada y la organización que sé que ha sido de primera. El director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti, se presentará en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María el próximo jueves 17 de noviembre. El especialista compartirá su plan operativo de vigilancia meteorológica para la provincia de Córdoba, al mismo tiempo que analizará el cambio climático, tanto en Argentina como en América del Sur.
Te esperamos el jueves 17 de noviembre a las 19 horas en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.